ver, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una película que da mucho de qué hablar, tanto en cuestiones positivas como negativas. Ya está dejando debate en internet y me parece bastante interesante en cuestión a cómo se está criticando esta producción. En especial porque ya estamos viendo cómo las expectativas pueden afectar la forma en la que terminamos consumiendo películas. Lo que más me ha llamado la atención es que parte de los argumentos negativos son el desperdicio del concepto, como los cameos no son tan impresionantes como se esperaba o se había filtrado, y por otro lado no se está hablando demasiado sobre la calidad de la historia, el desarrollo de los personajes ni nada del estilo. Es en parte las consecuencias de lo vivido con Spider-Man No Way Home, donde parece que lo que es más importante por encima de la calidad del producto es cuántos cameos pueden meter en una sola hora. Y por supuesto, más valor si eso ya se había filtrado y se distribuyó en redes sociales tan solo 6 meses antes de que saliera la película. Les juro que el papel del Spider-Man de Tobey Maguire es sublime, su sacrificio es uno de los más grandes de la historia del cine. Bueno, ese será tema para otro momento. Hablemos hoy de cómo se desarrolla la cinta del Doctor Sexo. Creo que la parte más complicada del multiverso de la lujuria es que no es fácil de conceptualizar. No sabría decirle si es una secuela directa de la primera película de Doctor Strange o de Spider-Man No Way Home, incluso de Avengers Endgame. Se nota más como un capítulo extra del universo cinematográfico de Marvel. Y a ver, eso no está mal. Sin embargo, siento que sí se desaprovecha bastante el concepto del multiverso. Y no hablo de que aquí no hay tantos cameos como se había filtrado. Creo que mi problema va un poquito más al fondo. Y es que Marvel había demostrado con la trama de las Gemas del Infinito que podía generar historias interconectadas que llegaban a una misma consecuencia. Incluso cuando esta se desarrollaba a través de personajes que parecía no tenían nada que ver y todo terminó explotando en, por ejemplo, Infinity War o Endgame. Sin embargo, lo que me deja claro Multiverse of Madness es que Spider-Man No Way Home y Loki no terminaron teniendo ninguna repercusión sobre el multiverso. Y a ver, que sí, ya sé que Kevin Feige salió a decir que el que hayan asesinado a Kang y las ramas de la realidad se hayan abierto es lo que provoca que se permita el viaje entre universos. O eso es lo que pensé, porque literalmente esta película de Doctor Strange no termina explicando nada de esto. Aunque me lo diga un directivo importantísimo, sea el presidente de los Estados Unidos, si no lo explicas dentro de la historia, estás vendiendo humo. Y esto solo me hace pensar que están tratando todo el tema como si fueran historias antológicas más que como una sola cosa, lo cual me parece muy preocupante. Ya que, por ejemplo, en Multiverse of Madness solo hay una referencia a lo sucedido en No Way Home, y le quitan importancia como si fuera un incidente cuando habría estado interesante jalar de ese hilo para que la película tuviera más sentido y se sintiera más conectada. Ese es mi único problema con el concepto. En realidad no me siento para nada decepcionado con el papel que le dieron a los cameos o los universos que visitaron, ya que si se pueden analizar la película, en realidad sí, el multiverso es lo que termina dándole sentido a toda la película, especialmente considerando las motivaciones de Wanda. Quizá utilizar la palabra locura era demasiado llamativa, pero es un debate que hemos tenido constantemente, como cuando salió Civil War. Supongo que terminará siendo subjetivo si sientes que el nombre le queda demasiado grande. Pero hablemos en sí de la historia. Se desarrolla aún más al personaje de Doctor Strange. Tenemos un poco de introspección a su persona, a sus actos y a cómo se siente. Además, me gustó cómo generan un contraste entre él y otras versiones alternativas, dándole un poco más de sentido al cómo se siente y cómo actúa desde la primera cinta. Puede que sientas que hay un hueco en medio, ya que hay algunas historias de la primera película que aquí no terminan desembocando en nada más que uno que otro comentario o referencia. De hecho, a pesar del leve estudio que trata de hacerse acerca de Strange, quien realmente termina llevándose prácticamente el protagónico, además de ser la antagonista, es Wanda. Me sorprendió de sobremanera porque le dan sentido el haber aguantado los 6 episodios de WandaVision. Desgraciadamente, no terminan por resolver todos los conflictos de esa miniserie como lo de Ralph Bowner. Sin embargo, lo de los hijos de Wanda está bien explorado. Me gustó mucho su desarrollo, aunque siento que dentro del planteamiento de la película habría venido bien explicar un poco mejor el porqué el cambio de humor.
De hecho, creo que todo el planteamiento está apresurado. Iniciamos incluso en media res y parece que Steven pasa de un acontecimiento a otro sin tener control de la situación. Y si bien esto no tiene por qué ser negativo, siento que el espectador lo va a sentir como algo que no tiene una cohesión muy buena, que digamos. En menos de 20 minutos ya vas a estar viendo peleas bastante importantes que siento pudieron haber sido anticipadas de una mejor forma. Y sí, hay que decirlo, el estilo de Sam Raimi se siente muy marcado, en especial en momentos que tratan de ser de terror. A pesar de que utiliza algunos planos que son verdaderamente terroríficos y el montaje hace mucho de sí, abusan un poquito de los jumpscares que no son mis favoritos. Lo sé, son parte de la esencia del director, lo vimos en la primera y tercera película de Spider-Man más concretamente. Y sí terminan explotando un poco el sentido de horror en algunas escenas. Sin embargo, creo que aquí el problema fue Marvel, que no le permitió hacer la película tal cual le hubiera gustado. Se nota que tiene libertad creativa en ciertos momentos, en especial algunas muertes que son muy, muy manchadas. Pero también se nota todo el contenido eliminado y ya se sabe que por lo menos hay media hora más de contenido que siento le hubiera quedado bastante bien. A ver, tampoco es la película más terrorífica de la vida, pero me agrada mucho cómo ya están empezando a dejar rienda suelta a los directores para hacer lo que quieran. Tanto aquí como por ejemplo Eternals, aunque el resultado no termine siendo quizá del todo bien recibido. Creo que el problema es que Marvel no se decide si les va a dejar libertad creativa o ellos quieren mantener el éxito asegurado. Ya que no sé ustedes, pero hay varias escenas que siento cortan el rollo bastante, ya que deberían ser de tensión y terminan en una especie de comedia involuntaria que rompe bastante el rollo. Es una idea que siento ya deberían considerar seriamente en futuros proyectos, ya que siento que al menos Multiverse of Madness sí daba bastante para que le dejaran rienda suelta a Sam Raimi. Y como sabemos, hubo muchas regrabaciones, ya que parece que no les gustaba el resultado final, lo que me deja pensando cómo era el proyecto originalmente. ¿Tenía más terror? ¿Era más oscura? No lo sé. A grandes rasgos, debo decir que la película sí me gustó, está muy entretenida y cuenta con momentos que en mi opinión se van a volver icónicos. En cierta medida me parece muy exagerado que se esté juzgando solo porque no aprovecharon a tales personajes o porque no hubo tantos cameos. Deberíamos juzgarla por lo que es y no por lo que queríamos que fuera. Y en este caso, siento que aprovechan bien a sus personajes y expanden bastante bien el concepto del multiverso, llegando a posibilidades que no habíamos visto anteriormente. Sin embargo, siento que también flojea bastante en cuanto a dejarte claro si para el universo cinematográfico de Marvel, esta película terminó siendo importante más allá de para Wanda y el propio Strange. Se siente bastante condensada, como anecdótica, como si realmente no hubiera consecuencias de lo visto aquí en cuestión al UCM. Aunque la escena postcréditos podría cambiar un poquito esta perspectiva, pero eso ya lo hablaremos después. Por cierto, no quiero dejarlo fuera, y es que los efectos especiales me dejaron impresionado. Literalmente desde que inicia la película ya te sueltan un montón de mundos y visiones extrañas que, al igual que en la primera cinta, aquí terminan siendo un espectáculo visual muy imponente. Siento que es de esas pocas experiencias que recomendaría ver en 3D, y eso que el formato no me gusta para nada. También quisiera destacar el trabajo de Danny Elfman en el soundtrack, sin embargo, debo decir que, tal y como lo he mencionado en otros casos, siento que el compositor se ha bajoneado bastante en los últimos años. Hay algunos temas interesantes, un poquito de fanservice por aquí y por allá, pero nada realmente sobresaliente que te explote el cerebro. Sin embargo, termina acompañando de forma correcta muchas escenas, en especial los combates. Y a ver, siento que me lo van a preguntar, ¿es mejor que las películas de Spider-Man que ya había dirigido Sam Raimi? No, muchachos, no pudo ser así. Siento que no es culpa del director, sino del estudio. Como les dije, realmente terminan recortando mucho contenido y se siente bastante, en especial porque hay unos cambios de tono demasiado bruscos. Sin embargo, también logra su objetivo y es que terminas bastante satisfecho con el resultado, al menos eso es lo que a mí me dio a entender. No es el gran evento de Marvel al que estamos acostumbrados, pero sí está a una escala un poquito encima de lo que normalmente presentan en películas individuales. Además, cuenta con un detalle que siempre me ha gustado muchísimo del estilo de Raimi, y es en cuestión a que no siento que alguna escena se sienta de más, ni siquiera para un chiste. Todo lo desarrollado hasta el fanservice termina siendo desarrollado o explotado en algún momento futuro.
Y si bien algunos quedarán con ojalá hubieran sacado más de tal personaje o tal cameo, siento que fue justo, ya que no servían especialmente para generar el fanservice vacío nada más, sino para mostrar que Wanda realmente es una persona de temer. Les recomiendo ir a ver esta película con unos ojos y una mente más fría y calmada que de costumbre, no esperando el gran espectáculo o las grandes revelaciones que Marvel ha presentado anteriormente. Ya que si te quitas todo ese lastre encima que es el hype, realmente es una buena película y un gran trabajo para el director. Sin ser lo mejor que hemos visto los últimos años, creo que está a la altura y mantiene bastante bien el concepto y vivo al universo cinematográfico de Marvel de aquí a los siguientes años. Espero que no sea lo último que veamos del multiverso, pero está buena.